En un pueblo en alguna parte del desierto, vivía una pequeña familia que solo estaba conformada por el padre y su pequeña hija llamada Belle. El padre trabajaba como el sheriff del pueblo, mientras que Belle a veces se quedaba en casa esperándolo. La madre había fallecido hace unos años por un atraco, por ende se responsabilizaron más en sus deberes, sobre todo el padre para evitar que demás gente del pueblo salga lastimada. En raras ocasiones Belle acompañaba a su padre a hacer guardia por el pueblo, debido a que se aburría mucho estando sola en casa, poco a poco iba aprendiendo más sobre la vigilancia y la responsabilidad como sheriff, para si algún día su padre no podía seguir con ese trabajo, Belle podría tomar su lugar. Las semanas se convertían en meses y los meses pasaban a ser años. Belle ya estaba cerca de ser una adulta, un día hablando con su padre que si el día que sea adulta podía heredar su trabajo de sheriff, su padre dijo que estaría bien, pero sería una gran responsabilidad que tenía que afrontar. Minutos después en las afueras se escuchaba un grupo de caballos acercarse seguido de unos disparos, al asomarse por la ventana vieron a por lo menos 26 hombres armados y montados a caballo, algunos de ellos entraron al banco, el sheriff inmediatamente agarró su escopeta y le dijo a Belle que se quedará en la comisaría y que no saliera por nada. Belle se quedó viendo por la ventana a su padre alejándose, y algo en ella le impulsaba a ir a ayudarlo, agarró una pistola y salió sigilosamente, al acercarse a la puerta del banco una gran explosión salió de esta dejando inconsciente a Belle entre los escombros. Horas después Belle despertó y vio todo el pueblo aparentemente en ruinas y totalmente atracado, pero lo que más le preocupaba era su padre, tras estar buscado entre los escombros no encontró a nadie, Belle rompió en llanto, había perdido a su única familia. Belle ya era una mujer adulta, aún seguía viviendo en ese pueblo desolado, sobreviviendo con la comida que encontraba en las casas, estaba planeando seriamente en irse a vivir a otro pueblo, pero el problema era que no conocía el desierto más que unos cuantos metros cuadrados y había una gran probabilidad de perderse. Una tarde ella se había quedado dormida en un rincón y no se percató que se estaban acercando un trío de pandilleros, que al ver el pueblo desde lejos, les dio por echar un vistazo. Belle se despertó por el ruido de caballos acercándose, al ver a los intrusos decidió huir como pudiese, subiéndose a un caballo comenzó a alejarse, pero los intrusos la vieron y fueron tras ella, Belle a ver que la seguían sacó sus pistolas y les disparaba a sus perseguidores, sin saber que a unos metros más de ella había un barranco, cuando estaba muy cerca del borde su caballo frenó tan bruscamente que Belle terminó cayendo al barranco, la caída provocó graves daños en su brazo derecho, con dificultad se puso en pie y trató de buscar la forma de salir del barranco mientras sujetaba su brazo casi colgando, a una mediana distancia vio la salida y se dirigió para allá, pero cada paso que daba se sentía más pesado que el anterior, ya estaba por llegar al final pero no pudo más y exhausta se dejó caer al suelo, y antes de quedar inconsciente vio a dos sombras acercarse a ella.
Después de unas horas, Bell despertó, se dio cuenta que estaba en una especie de camilla en un cuarto que solo estaba iluminada por un tenue foco, y que su brazo derecho había sido amputado y reemplazado por uno de oro, pero aún así lo podía mover sin dificultad. Vio como una puerta se abría y de ella salió una persona con un pañuelo tapando su boca y nariz. Al verla despierta le preguntó que si se sentía bien. Bell dijo que sí y le preguntó al extraño cómo había llegado aquí y él le dijo que él y un amigo la encontraron en la entrada de un barranco tirada en el suelo y con un brazo gravemente herido y no tuvieron otra opción más que cortarle ese brazo, pero le dieron otro de oro. Le preguntó por su rumbo y Bell le contó que su pueblo había sido atracado y había sido perseguida por unos maleantes y terminó cayendo al barranco donde la encontró. El extraño al escuchar eso se apenó mucho y le dijo que si gustaba podía quedarse en su pueblo y que era bienvenida. Al día siguiente Bell quiso ya dar un paseo no muy lejos del nuevo pueblo, para despejar su mente de la tragedia que había ocurrido años atrás. En la arena hizo un dibujo de ella y su padre, y seguido de eso se despidió. Al regresar al pueblo se horrorizó al ver que todo el pueblo estaba incendiado y aparentemente atracado, exactamente como cuando era joven. Bell se arrodilló y rompió en llanto, una vez más sintió como volvió a perderlo todo. Entre lágrimas vio a unas personas a caballo alejándose de su ubicación. Bell pensó que probablemente eran ellos los bandidos, buscando en la comisaría envuelta casi en llamas. Una extraña arma llamó su atención y la recogió. Tras limpiarse las lágrimas, Bell juró venganza y empezó a seguirlos. Después de varias horas parecía que había encontrado su pueblo, y es ahí que empezaría a planear su primer atraco como venganza, tras esperar a que se hiciese noche. Se logró escabullir por la parte de atrás del banco y con un cartucho de dinamita le bastó para volar la pared. Pero al mismo tiempo delató su presencia, juntó todo el dinero que pudo, se montó a un caballo y huyó entre la oscuridad de la noche. Desde ese día Bell ahora vaga por todos los rincones del desierto asaltando diferentes pueblos, pero solo fue cuestión de días para catalogarla como los más buscados.